Exacto. Me hace acordar a Pichetto diciendo, si hay que hacer algo, hagámoslo la ahora. Moción del y rápido. Romero. Sabe de política. Para el señor. La votación en particular. ¿El peronismo? Primero, generó, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos general? Bueno, ah, listo, hagamos general. Perfecto. Bueno, hagamos general. No hay problema. Sabe que tiene el voto. Lo sabe. Vamos, entonces, se como habíamos dicho inicialmente. Está muy rozagante. No va a desempatar, ¿eh? Por medios no. electorales. Me animo a decir que no desempata. Mirá. Se viene, se viene. Por favor. Me retiro. Si hay empate, me retiro. No, tampoco para tanto. No, no. No sé, son 12 horas, senador. ¿Qué quiere que hagamos? Son 12. Está muy contenta. Nadie estaría Nadie tan contento estaría tan sabiendo que... ¿Se acuerda Cobos? Miren cómo estaba. Nervioso estaba. Transpiraba, ¿te acordás? Oh. Momentos. 5, 4, sí, 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 sí. 3, 2, 1... Sí. Ahí va. Ahí está. Ay, ese no. Ya está. ...37 votos afirmativos, 35 negativos. Resultado aprobado por mayoría simple. Sí, senadora Gadano. Pido cambio porque me cargó mal. Epa, claro, hay un voto me parece de más, ¿eh? Es 36-37 sería, ¿no? ¿Voto negativo? No, no, no. ¿Voto negativo y un empate. Voto negativo? Ojo, desempate entonces. No, no, sí, estaban por dos. Era por dos. A ver, con el, la declaración del voto de la senadora Gadano, entonces... 36-37 por uno, como decíamos, hace un minuto nada más. Sabemos algo de esto, Germán, sabemos algo de esto, me parece. Resulta empatada. Voy a pedir entonces que por secretaría se lea el artículo 213 del reglamento de nuestra honorable Cámara. Artículo 213. Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión. Se repetirá enseguida la votación. Y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar. Sí, senadora Tagliaferri. Hago una moción en la cual solicito, dado que llevamos 11 horas discutiendo y todos hemos podido manifestar, que... votemos, si estamos de acuerdo, todo el cuerpo de evitar abrir nuevamente el debate como lo establece el reglamento. No, no lo dijo, ¿llamó a votar? Ah, ok, perdón, estoy dormido. ¿Eso está bien? En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. ¿Hay asentimiento? Se está votando la moción. Por favor, levanten la mano los que están a favor. Muy bien. Procedemos entonces afirmativo a votar por segunda vez. Por medios electrónicos. El nuevo resultado es 36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, sí, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete
la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara seriedad de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Aprobada la ley de bases en general, desempató Villarroel. Estábamos ahí, había un voto más, un voto menos. Villarroel ya tenía su discurso preparado. Se nota que evidentemente ya una hora antes sabían con anticipación que esto iba a pasar y ahora se pasa a votar el articulado, Germán. Veremos.